empezando por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, dos expedientes. El primero son dos subvenciones, el importe algo más de 4.700.000 euros para impulsar la inclusión social de las personas más frágiles, más vulnerables dentro de la red de protección a las familias. Va dirigida a Cáritas y Cruz Roja. Esto supone un incremento del 8,4% con respecto al año 2014 y el objetivo es que presten una atención integral a las familias afectadas por la crisis en un triple ámbito: el ámbito preventivo, la atención y la orientación hacia la inserción social y laboral de las familias más vulnerables. Cáritas recibirá casi 3 millones de euros y Cruz Roja 1.600.000 euros. El segundo expediente de familia e igualdad de oportunidades son tres subvenciones. En este caso el importe supera los 439.000 euros y va dirigido a Cruz Roja, a la Federación de Centros Juveniles Don Bosco y al Consejo de la Juventud de nuestra comunidad para que desarrollen actividades de información, asesoramiento y formación directa a los jóvenes, especialmente a aquellos más vulnerables, que les facilite su acceso al mercado laboral. Este paquete de subvenciones, estas tres subvenciones, se enmarcan dentro del programa de garantía juvenil. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Hacienda, un expediente. Es una inversión de algo más de 3,5 millones de euros en el equipamiento del nuevo centro de proceso de datos de la Junta, el CPD, ¿no? El cerebro informático único desde el que se gestionarán los servicios electrónicos que presta el Ejecutivo de la Comunidad a los ciudadanos y a las empresas. En la Consejería de Educación también un expediente. Es una inversión que supera los 3.800.000 euros para las obras de construcción de un nuevo centro de educación infantil y primaria en Ladrada, en la provincia de Ávila. Está previsto que las obras inicien en el último trimestre de este año y que estén concluidas, que esté en funcionamiento el centro de educación infantil y primaria en el curso 2017-2018. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Agricultura y Ganadería, dos expedientes. El primero, hemos autorizado 5 encomiendas de gestión al Instituto Tecnológico Agrario para la realización de diversas actuaciones en materia de infraestructuras agrarias. El importe que se va a destinar a estas obras en zonas de concentración parcelaria y de modernización de regadíos es de más de 50.800.000 euros y van a mejorar las condiciones de trabajo de 3.096 agricultores. El primero de estos 5 encomiendas, de estos 5 expedientes, va dirigido a la zona regable del embalse de Riaño, en la subzona de Payuelos. La inversión, 29.500.000 euros. El segundo, el canal del Páramo, el sector quinto y noveno, 7.600.000 euros. El tercero, el canal del Páramo Bajo, sector 4, 6.700.000 euros. El cuarto, la zona de concentración parcelaria del Páramo Bajo, el sector sexto de riego, algo más de 3.700.000 euros. Y por último, el canal del Páramo, el sector 1, algo más de 3.300.000 euros. El segundo expediente de agricultura es también un paquete de inversiones cercano a los 4 millones de euros para la realización de obras de mejora de las infraestructuras rurales en distintas zonas de las provincias de Salamanca, Ávila, Burgos y León. Estas actuaciones van a facilitar el desarrollo de la labor diaria de cerca de 2.500 agricultores y, lógicamente, mejorar la competitividad de sus explotaciones. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Economía y Empleo, un expediente. Es una nota de prensa, ya les digo siempre lo mismo, pero son, en una nota, a veces incluimos tres expedientes, como hacíamos antes. Son tres subvenciones de algo más de 1 millón de euros para financiar 3 programas destinados a la inserción laboral de trabajadores
y de la población inmigrante a la formación y orientación de trabajadores ocupados y acciones de conocimiento y divulgación de la estrategia integrada de empleo. En la Consejería de Sanidad, tres expedientes. El primero es una inversión de algo más de 1.400.000 euros para la contratación del material necesario para la correcta atención de los pacientes con problemas cardíacos del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. El segundo es una inversión, de nuevo, de algo más de 1.100.000 euros para la compra del material necesario para la realización de análisis químicos de muestras biológicas en los servicios de atención especializada de El Bierzo. Y el tercero, de esta misma Consejería de Sanidad, hemos autorizado un gasto de algo más de, un gasto de 680.000 euros dirigido a la adquisición de productos necesarios para el funcionamiento ordinario de distintos edificios y centros sanitarios del SACIL. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Cultura y Turismo, cuatro expedientes. El primero es una subvención, el importe 150.000 euros a la Fundación Las Médulas, destinada a financiar actuaciones arqueológicas de protección, señalización, investigación y valoración del espacio cultural de Las Médulas, así como acciones formativas de difusión y divulgación del mismo. El segundo expediente de Cultura y Turismo es la aprobación de un gasto, algo más de 114.000 euros, a financiar actividades culturales, congresos y convenciones que se desarrollan en el Palacio de Congresos de Castilla y León, en Salamanca, durante el año 2015. El tercero es un paquete de subvenciones, de pequeñas subvenciones, el importe algo más de 67.000 euros a las federaciones deportivas de Castilla y León, a las 14 federaciones deportivas de Castilla y León, con motivo de la participación de los deportistas en los campeonatos de España en edad escolar, que se celebra en 2015 y que saben que es competición entre comunidades autónomas. Y el cuarto y último expediente de esta misma Consejería de Cultura y Turismo, hemos aprobado la declaración de bien de interés cultural con categoría de monumento a la ermita de San Bartolomé en Ucero, en la provincia de Soria. Y a partir de este momento, si les parece, quedo a su entera disposición para lo que me deseen formular. Sí, esta mañana Tudanca ha convocado a Herrera a un debate, ha puesto fecha, hora y lugar, no sé... ¿Quién? Tudanca. Ah, sí. Yo estoy entre el 50% de la población que no le conoce. Ya saben que hay un 50% de la población que no le conoce, por eso le preguntaba. Uy. Es que... ha convocado, ha puesto fecha, eso, hora eso y lugar, eso, no lo sé. Eso lo decide el comité de campaña. Es que cuando hablo de estas cosas aquí ya saben que tienen la piel muy sensible y se molestan. El otro día dije algo obvio que se ha ido viendo a lo largo de esta semana en las sucesivas encuestas que iban a tener el peor resultado de la historia y fíjense cómo se molestaron, porque lo dije desde esta mesa. O sea, que yo de esta mesa... Mire, mañana doy una rueda de prensa en el partido para presentar, les convocarán para presentar el programa y ahí hablaré de otra manera, pero es que es un tema que lo decide el comité de campaña del partido, ¿no? Entonces, mañana, si quieren, me lo preguntan. Es que se enfada, tiene la piel increíblemente sensible. Y dije yo, y no soy adivino, y mire si no soy adivino, que vamos conociendo encuesta tras encuesta a lo largo de esta semana, y es verdad que parece que las encuestas, y ya sé que son solo encuestas, le dan el peor resultado de la historia del Partido Socialista Obrero Español en Castilla y León. No se tienen que enfadar conmigo por eso, pero mañana hablamos de eso, en otra mesa, porque dicen que en esta mesa no debo hablar de esas cosas. Es decir, claro, ellos como no tienen esta mesa, nos dicen de todo menos bonito, pero los demás tenemos que callarnos, claro. Cuando hablan del gobierno, hablan del gobierno, pero como lo hacen desde otra mesa, mañana les la contesto a ese asunto, porque es un tema del comité de campaña. Ayer se cayó el sistema informático Medora, sí, de la Consejería de Sanidad. Parece que hoy ha vuelto a haber problemas en algunos centros de salud que no han podido hacer recetas, tampoco han podido ver resultados clínicos y demás. Yo no sé, primero, cómo está la situación en este momento y después, algunos sindicatos han pedido incluso la destitución de algunos de los directivos de la Consejería de Sanidad.
Vamos a ver, lo que yo sé es a las 9 de la mañana estaba funcionando el programa Medora de forma adecuada. Lo que conocíamos al entrar en el Consejo de Gobierno, se puede imaginar que el Consejo de Sanidad estaba muy pendiente y arrancado funcionando de forma adecuada. Yo no sé si en algún caso puntual, como usted me dice, está pasando esto. Lo primero, por lo que pasó ayer, es pedir disculpas a los ciudadanos que tenían cita, 79.000 ciudadanos tenían cita ayer, y es verdad que se cayó el sistema, ¿no? También es bueno que se sepa que de los 70.000 ciudadanos que tenían citas, a los que pedimos disculpas, de verdad, con seriedad, mirándoles a los ojos, decir, mire, se ha caído el sistema y lo lamentamos y pedimos disculpas. Y ustedes saben que en muchas empresas se caen los sistemas. Lo que pasa, claro, la sanidad es muy sensible. En muchas empresas se caen los sistemas. A veces en los bancos, uno va a un banco un día y en ese momento se ha caído el sistema. Pero ¿qué ocurre? Que claro, cuando se trata del sistema sanitario es muy sensible porque tú vas a una consulta porque tienes un problema de salud y lógicamente si se cae pues es mucho más sensible que cuando esto ocurre en otras actividades, ¿no? Pero pedir disculpas sinceras, de verdad, sinceras. Pero también es bueno saber que de los 79.000 citas a 58.000 se les atendió. Unos al final, porque empezó a funcionar el programa Medora, y otros porque se les pudo atender sin el programa. Es decir, el programa es fundamental, sobre todo para resultados. Cuando vas a por resultados, la analítica si no está colgada, la radiografía si no está colgada, pero hubo muchos pacientes, ya le digo 58.000, que se les atendió ayer. Con esto no estoy quitando importancia al asunto. Digo, disculpas a los ciudadanos que ayer fueron a los centros de salud, disculpas sinceras y no se les pudo atender de forma adecuada porque el sistema funcionó. Dicho esto, Sanidad encargó ayer inmediatamente una auditoría a Oracle y a Microsoft para buscar la mejor solución para el sistema, para los fallos que se produce el sistema. Es un sistema muy complejo. La red de centros y de salud de Castilla y León es muy amplia, lógicamente por el territorio, y a veces ocurre esto. Tenemos que buscar la fórmula, y es lo que le hemos pedido a través de esta auditoría, yo creo que son las dos grandes empresas, Microsoft y Oracle, que nos busquen la fórmula más adecuada para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Podría afectar o retrasar la aplicación de la receta electrónica a estos fallos continuos? No, podría retrasarse si se decidiese, hay que buscar una solución. Está claro que hay que buscar una solución. Si se decidiese cambiar el sistema, sí, porque habría que cambiar todo el sistema. Es decir, vamos a esperar a la auditoría y a ver qué solución nos dan. Es decir, la solución puede ser mejorar el sistema. Yo de esto sé poco, de temas informáticos, ¿no? Mejorar el sistema con una serie de cuestiones, o puede ser, mire, tienen ustedes que cambiar. Si esa fuese la solución, que esperemos que no, si esa fuese la solución, sí que afectaría, lógicamente, a la receta electrónica. ¿Hay algún plazo? Perdón, ¿hay algún plazo para esta auditoría? No le desconozco, pero espero que no sé, habrá un plazo, pero breve, estamos hablando de grandes empresas. No lo sé, pero eso se lo contesta seguro el consejero de Sanidad. Sí, y ante los muchos problemas que ha dado este sistema informático, sí. Yo no sé si de la Junta se plantea pedir algún tipo de responsabilidad a las empresas, porque no sé si se podría considerar como un incumplimiento de contrato, ¿no? No. Es más complicado que todo eso. Al irse ampliando el sistema, se va ampliando el sistema, y eso, bueno, a veces bloquea. Mire, hoy, yo creo que es en un periódico inglés, vienen a decir que en 2025, creo que es, se caerá Internet, se bloqueará Internet. Creo que ponen la fecha de 2025. La muerte de Internet. Seguramente sea una noticia muy sensacionalista, ¿no? Pero hoy viene publicado eso, creo que es en 2025. Es decir, a veces los sistemas, cuando les vas metiendo más cargas, pueden ocurrir. Pero insisto, les ocurre a ustedes en su empresa, supongo, alguna vez,
espero que pocas, les ocurre en los bancos. A mí me ha ocurrido, cuando he ido a un banco, me ha ocurrido que el sistema se había caído y tienes que esperar. Mire, pero no es que el sistema es bueno, pero se ha ido ampliando. Y luego, insisto, no olvidemos que da servicios el sistema al sistema de salud de Castilla y León, al Servicio Regional de Salud, o como lo quieran llamar, ¿no?, al SACIL. Y fíjese la red y la estructura del SACIL. Esto no tiene que ver con que no se invierta lo suficiente, ¿no?, en el sistema. No. No es un problema de que no se haya invertido lo suficiente, sino que se van ampliando. Fíjese, el día que se amplíe la receta electrónica, si es que se utiliza este sistema, lo que yo la comentaba a su compañera, se van ampliando servicios, se van incorporando, y a veces los sistemas se bloquean, se caen, que dicen los modernos, ¿no? Pero sobre todo, disculpas sinceras a los pacientes que ayer acudieron a ser atendidos, y lógicamente a los profesionales que tampoco pudieron atender a esos pacientes de forma adecuada. ¿Tiene algo que ver la inversión del cerebro en esto? Indirectamente sí, claro. La inversión de Hacienda, ¿verdad? Indirectamente sí, claro. Fíjese, eso que aprobamos hoy, ya sabe usted que es, iba a decir viejo, no, que vienen desde hace años a cubrir esta rueda de prensa, sabe perfectamente cuál es la dinámica, ¿no? Es decir, eso se aprobó el jueves pasado en la Comisión de Secretarios para elevarlo hoy. Saben ustedes que los jueves hay reunión de secretarios generales y ahí se aprueban los expedientes que van el siguiente jueves al Consejo de Gobierno. Eso se aprobó, pasó por la Comisión de Secretarios del pasado jueves. No había pasado lo que pasó ayer, no sabíamos que iba a pasar esto. Es decir, permanentemente estamos invirtiendo. Permanentemente. A usted, como portavoz de la Junta, voy a intentar hacer la pregunta de la diferente manera. ¿Le gustaría que el candidato de su partido a las elecciones pusiera encima de una mesa de un debate los logros que, según ustedes, han conseguido en los últimos 4 años? A ver. Como portavoz del Gobierno. Para evitar que hable usted como sí, encargado, pues mire, de la campaña del Partido Popular, le pregunto como portavoz del Gobierno si le gustaría que su candidato pusiera encima de la mesa. Sí, pero depende con quién. Una persona que lleva, desde que es secretario general del Partido Socialista, que lo único que ha hecho ha sido insultar, descalificar, que en su página web sigue manteniendo que el Partido Popular es una organización mafiosa y para delinquir. Mire, con ese señor no hay nada que debatir. Es que no hay nada que debatir. Es decir, claro que estoy a favor de los debates. Y el presidente Herrera, claro que está a favor de los debates. Pero con un señor que lo único que hace es poner encima de la mesa, no en esta mesa, sino en otras mesas, insultos y descalificaciones, y que mantiene en su página web que somos un partido, una organización, el Partido Popular, mafiosa y para delinquir, yo no me siento ni a heredar, no a debatir. No voy con él ni a heredar. Estamos hablando, no me hable de debates en general, me habla del debate con Tudanca, con el señor Tudanca, claro, ¿verdad? Pero es que, y esto no se lo hemos dicho al señor Tudanca en campaña electoral, ¿eh? Esto él lo sabe desde hace más de 6 meses, desde que colgó ese documento en su página web. Y se lo dijimos. No hablando del debate, sino de otras cuestiones. Oye, de otras cuestiones que te tienes que sentar con el principal partido de la oposición. Y que nos teníamos que sentar con el principal partido de la oposición. Y resultaba difícil sentarte. Estamos hablando de la gestión del día a día, no ahora. Hace 6 meses. Cuando te estaban llamando organización mafiosa para delinquir. Pero eso es fácil de entender. Y se lo advertimos entonces. Oye, esa tontería que dice, es literal, es mentira. Del auto, es mentira. ¿Dónde pone que el Partido Popular de Castilla y León sea un...? ¿Pero dónde pone eso? Eso sí, como tiene la piel muy fina, si yo digo, como dije hace 7 días,
que van a tener los peores resultados, que va a tener los peores resultados de la historia del Partido Socialista de Castilla y León, se enfada. Él puede decir lo que quiera, lo que le apetezca, condenar al presidente, que ya ha dictado sentencia sobre varios asuntos. Yo no sabía que el señor Tudanca, entre otras virtudes, también tenía la de ser juez, porque ha dictado sentencia sobre algunos asuntos. Ha inhabilitado al presidente, ha dicho que estaba inhabilitado, pero con ese señor no voy ni a heredar. Ese es el problema no es el debate, el problema es él, es él. ¿Con el resto de candidatos? Debatir encantado, debatir sobre ideas, sobre proyectos, encantado, pero desde el primer día. Y el mejor debate se hace con los ciudadanos, porque a los ciudadanos les cuentas lo que has hecho en estos 4 años, que es lo que ha estado haciendo el presidente Herrera y todos los candidatos en la precampaña, el balance real, objetivo. Es decir, ¿cómo vas a debatir con alguien que todavía trae a pasear por aquí a no sé quién y dice que estamos privatizando la sanidad? Es que no hay nada que debatir, si es mentira. Eso es una frase hecha, a ver si cae. O que estamos reduciendo, recortando la atención a las dependencias cuando nos dan un 10 los gerentes y directores, pero un 10 mantenido en el tiempo. Es que tienes que debatir con esa persona. Es que hay insultos muy claros y otros indirectos. ¿Qué tienes que debatir? Pues los debates con los ciudadanos, claro que sí. Y explicas a los ciudadanos y te abres a los ciudadanos para explicarles lo que has hecho y ahora para explicarles lo que quieres hacer y a lo que te comprometes si te dan su confianza. Perdón, quería usted preguntarme. Sí, dice usted que el problema es Tudanca, pero yo no recuerdo que Herrera haya debatido nunca en ninguna campaña electoral con ningún candidato. Yo estoy hablando de ahora. En otros momentos hubo otras cuestiones que usted conoce y en otros momentos ni siquiera el candidato del Partido Socialista pidió debates. Es decir, mire, el presidente Herrera debate y se ve, lo pueden ver ustedes todos los días, con el principal líder de la oposición cada 15 días en las Cortes. No creo que sea dudoso de debatir el presidente Herrera. Les recuerdo que antes no había preguntas al presidente. Fue cuando el presidente Herrera es nombrado presidente y en la primera legislatura completa cuando pide que se modifique el reglamento para que haya preguntas al presidente. Pero voy más allá. En los 2 primeros años y sin el reglamento modificado, ya él implantó las preguntas al presidente. ¿Qué pasa? ¿Que eso no es debate? Es que no estaba ni siquiera regulado. No estaba regulado en el reglamento de las Cortes. Mire, los 2 primeros años no estaba regulado y él se prestó a debatir en las Cortes. Se reguló en la primera legislatura completa, pero hasta que se reguló, siguió prestándose a debatir en las Cortes, aceptando las preguntas de actualidad del presidente. ¿De qué estamos hablando? ¿Eso no son debates? ¿Eso qué es? ¿Con el resto de candidatos habría alguna posibilidad? Si tienen algún proyecto, alguna idea para Castilla y León, nosotros estamos dispuestos a debatir con todo el mundo. Hemos conocido ya los resultados del CIS correspondientes a Castilla y León y una de las preguntas que se le plantean a los ciudadanos es cómo valoran a los candidatos. En concreto, Juan Vicente Herrera, sobre 10, obtiene un 4,45, Luis Tudanca un 4,18. ¿Un 4? 4,18 Luis Tudanca, Juan Vicente Herrera un 4,45, la nota de los ciudadanos. Sí, hoy conocíamos otra que le daban un 5, era el único que aprobaba. Pero yo creo que lo importante de la encuesta del CIS, que acaba de conocer usted, es que da mayoría absoluta al Partido Popular en Castilla y León. Y eso yo creo, se lo digo sinceramente, yo creo que esa es la noticia. La noticia es que la encuesta del CIS, y yo no la conozco, pero me la acaban de decir, da mayoría absoluta de nuevo a Castilla y León, al PP de Castilla y León. Esa es la noticia, ¿no? Sí, que sale mejor. Los datos, si los tiene usted los datos. No tengo los datos, pero se ve que su compañera sí, porque me acaba de hacer esa pregunta. Yo tengo un gesto que me ha hecho el director general. Un gesto que me ha hecho el director general. Pero si tienes los datos, me los acercas. Sí, se los acerco.
Yo no tengo, pero su compañera sí, porque me lo ha preguntado y sabe la valoración que le daban. Mire, el Partido Popular 43-44, según el CIS, el PSOE 20-21, lo que les dije. Podemos 8-10, Ciudadanos 9, Izquierda Unida 1, UPL 1. Pero vuelvo a la pregunta del presidente Herrera. Una más reciente, que hemos conocido hoy, le apruebas. Usted no sabe lo difícil que es que te aprueben. Sí que lo sabe, sí que lo sabe. Porque si no, no hubiese preguntado eso. Que tal y como está de disgustada, de enfadada, de cabreada, con perdón, la sociedad, con los políticos, es imposible, es casi imposible que te aprueben en una encuesta electoral o preelectoral. Lo estamos viendo todos los días. Me da igual el medio que sea. Y lo vemos todos los días, en todos los medios, en esta época se hacen muchas, en otras menos, estamos viendo cómo, qué puntuación dan a los políticos. Cuando saca un político un 4 o 4 con algo, es un éxito, porque es que normalmente 2 y pico, 3, 3 y pico. Bueno, pues estamos hablando de un político que lleva 14 años de presidente de una comunidad y que en esta encuesta de hoy, que hemos conocido hoy, aprueba, pero que en la anterior, que creo que ustedes también se hicieron eco, todos ustedes, que también es posterior al CIS y también en una muestra amplia de 2000 y pico, también era el único que aprobaba. Me estoy refiriendo a la encuesta que publicó en su día hace mes Promecal, a través creo que de ICAL, creo, no recuerdo si fue a través de ICAL o a través de todo. También aprobaba, el único que aprobaba. Eso es importantísimo. Hoy día los ciudadanos cuesta que den un aprobado a un dirigente político. Y lo sabemos todos, está en la calle. Pues a alguien que lleva 14 años le aprueban los ciudadanos. En la última que se publica hoy, el trabajo del campo del CIS está hecho en enero. También lo sabe, supongo. En la última que se publica hoy, que se ha hecho el trabajo de campo hace apenas 15 días, y en otra, también una magnífica encuesta de más de 2000 y pico entrevistas que se hizo hace apenas 20 días. En las dos la aprobaban. Conociéndole mucha gente, porque cuando te conoce poca gente, si lo raro es que te suspendan cuando te conoce poca gente, como al que no quiero citar desde esta mesa. ¿Por qué? Porque claro, cuando te conoce poca gente, son los amigos los que te puntúan. Cuando te conoce mucha gente, te valoran los que te apoyan y los que no te apoyan. O sea, lo difícil es aprobar cuando te conoce mucha gente. Lo difícil es que te aprueben en esta situación. Pero cuanto más conocido eres, más difícil, porque ahí están los que están a favor tuyo, son cercanos a ti, son simpatizantes, son tal, y los contrarios. Y ahí es muy difícil sacar. Lo fácil es aprobar cuando te conoce menos gente. ¿Qué grado de conocimiento, según el CIS, tiene la encuesta, ya que la veo que la tiene usted, el señor Tudanca? ¿Qué grado de conocimiento tiene? Según el CIS, el señor Tudanca. El señor Tudanca, vamos a ver. Claro. No, conocimiento. ¿Cuánta gente le conoce? Porque es que... 836. ¿Eh? 836. No, pero no, el porcentaje. No, o sea, le han mandado desde la sede que me pregunte eso y no le han dado la información completa. 836, Luis Tudanca, 2448, Juan. No le conoce nadie. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de... Fíjate, no le conoce ni el 30%. Claro, te conocen los vecinos, te aprueban. Bastante mala nota le dan. Si lo curioso es que conociéndote poca gente suspendas, eso es lo curioso, porque es de sentido común, ¿eh? No soy experto en nada, y menos en sociología, pero es de sentido común, cuanto menos gente te conoce, más son los más cercanos, tu primo, el vecino del quinto, la vecina del sexto, un primo tuyo que tiene la... Claro, eso está aprobando. Lo difícil es aprobar cuando te conoce mucha gente. Respecto a la intención de voto, a esos resultados que arrojaría esta última encuesta del CIS, el Partido Popular lograría conservar la mayoría. Sí, sí, claro. ¿Qué valoración? Mire, vamos a ver, esto es una encuesta. Vamos a ser prudentes con las encuestas, muy prudentes. La encuesta de verdad,
siempre se dice lo mismo, pero es que es a la que vale, que no es una encuesta, es la votación del día 24. Punto uno. Punto dos, la encuesta te señala una foto fija en un momento determinado. Esta es la foto de enero. La que hemos conocido hoy en un medio de comunicación es la foto de abril. La que conocimos hace 20 días es la foto de marzo. Y lo que hacen esas fotos es marcar una tendencia, pero con mucha prudencia. Y yo, si me da a elegir, prefiero estar, que mi partido esté en la mayoría absoluta, que en el descalabro total. Yo prefiero estar en la mayoría absoluta, pero es una tendencia y hay que esperar al día 24. Y lo que tenemos que hacer estos 15 días es explicar a la gente, dialogar con la gente, debatir con la gente nuestros programas, nuestras ideas y nuestro balance. Eso es lo que tenemos que hacer. Y lo que vamos a hacer, con muchísima humildad, ¿eh? Con muchísima humildad. Siempre, después de unas elecciones, se ganen 10 o se pierdan 10, se ganen 5 o se pierdan 4, hay que reflexionar, siempre. Pero estará usted de acuerdo conmigo que hay que esperar el día 24 para reflexionar. No es bueno reflexionar en torno a una encuesta. Es una tendencia, te mantiene la mayoría absoluta, eso es positivo, eso, ¿cómo lo voy a valorar? Siendo una encuesta, pues muy positivo. Pero fíjese, si la presidenta en funciones andaluza se quedó a ocho escaños de la mayoría absoluta y parecía para toda España que era un éxito. Ya sé que el carácter nuestro es de otro tipo, el carácter castellano y leonés. Pero hombre, todos ustedes vieron lo que vi yo y leyeron lo que leí yo, que era un gran éxito. Estaba a ocho escaños de la mayoría absoluta. Fíjate, ¿cómo quiere que valore yo si tuviésemos estos resultados? Pues, y luego se reflexiona. Se reflexiona dónde se han ido, dónde nos han ido, si se han ido a partidos de centro, como es el Partido Popular, o a partidos de izquierda, o se han quedado en casa, pero o sea, eso tiene que ser, no en la encuesta, en el resultado final. El real, la votación. Más cuestiones. Muchísimas gracias.